canarios, hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, no me han gustado los carpones. Están aquí y esto. Ahí están. Aquí está, que todo crece. En fin, mira por ahí, mira qué cosa tan bonita, mira que cinco pichones, mira. Mira qué cosa tan bonita. Así es que cuando los paros están bien, cuando están regular, cuando están mal. Mira ahí que están los buchos llenos, ¿veis los baby? Voy a meter un poquito de eso. A reventar este año para mí, buenísimo, bueno, pero bueno por todos lados. Mira ahí. A ver si se ven los pichones por ahí. Mira qué pichones que roba la blanca. Mira este año. Pero como siempre, señores, que esto es lo bonito. Que esto es lo bonito es esto. Pero mirad, vamos a lo que vamos. Mi canal está para... No ver el gallo que hemos venido. Era un gallo y macho y grande. Madre. Mira lo que hemos venido aquí. La solución del pico negro. Os voy a poner por aquí. A ver si puedo ponerlo por aquí. Iré poniéndolo. Iré mostrando lo que va. Vamos a empezar por la... Cropología, parásitos, los parásitos, pues no tienen nada de parásitos, es positivo. Positivo, parásito positivo. Parásitos los positivos. Que con los del pico negro, ¿eh? La solución para el pico negro. Estoy aquí para intentar ayudar en todo lo que pueda, en todo lo que pueda. Vamos a seguir para abajo. Microbiología, bacterias, vamos a mirar un poquito de las bacterias. Por aquí de mientras para ir subiendo para que se vaya cruzando. Bacteria, vamos a ver. Salmonella, negativo. Yersinia, que no sé, yersinina. Negativo. Cerratita, negativo. Cándida, negativo, que no tiene hongo. Oportunista, negativo, negativo. Y tiene E. coli, positivo. Observaciones. E. coli, perdona, y los parásitos positivos también, que no, antes le he dicho negativo, es positivo. Vamos a ver a lo que es resistente. Este pichón es resistente, o por lo menos mi aviario es, si la curamos con clorafenicol es sensible, que lo mata. La doxiciclina también, la enro también, la gentamicina también, la tetraciclina bien, y la tirosina es resistente. Es decir, está casi a todos los antibióticos le hacen efecto a mis aves. Es muy importante hacer un antibiograma porque, ya lo digo, estas son cosas más profesionales, todo el mundo, pero estoy aquí. Esto es lo que tiene aquí, coccidio y E. coli. ¿Y qué es lo que voy a utilizar yo? Esto de aquí, Supertocria. Este año intento utilizar algo natural. Voy a probarlo, no lo sé. Voy a probarlo, cosas naturales, que esto es... Pienso de esto que ayuda a reducir los problemas típicos de la cría. En teoría esto es sustituto del antibiótico natural, completamente natural. Y cuando yo vea un pajarito en volar, porque esto se ve que está, que va a caer, se ve prácticamente porque se ve el paro apático, se ve regular. Hombre, si comen mierda, comen mierda. Esto lo voy a utilizar como el pantacó, obviamente, para los cocidios y para las bacterias supertox cría. Porque es que esto se ve, mirad, este pichón se ve que está sano. Esto de aquí se ve que están sanos. Este, a ver si puedo enseñar alguno que se toca este. Se ve hinchaete, irregular, que esté regular paro. Pero al final de todo, de todo sale. Por fin, si yo veo alguno por ahí, lo sacaré, lo trato y ya os diré si funciona o si no funciona, como todo. Mira qué cría de roba la blanca. Mira qué cría de roba la blanca. ¿Lo ves que están entretenidos por ahí? Que yo iré diciendo si funciona y no. Además que se le ponen los picos negros, que no sé por qué. Y en lo que lleva E. coli y coccidio. Cojan, come mierda y se le pone así. Así que... voy a tratar, en vez de antibióticos, voy a utilizar Supertox cría
Y como de esto el pantacó, como siempre utilizo yo, el pantacó, no utilizo el baicó porque el baicó siempre he dicho que es demasiado fuerte, se utiliza para vaca y para toro. Hacerme caso, vaca y toro, vaca y toro, es que vaca y toro no un paro. Un paro, un paro, un toro, un toro. Para eso utiliza el baicó. Que hace lo que queráis, que si os va bien no cambie, pero yo estoy aquí para ayudar. Y ya lo sabéis, mi canal no hay secreto. Os enseño la analítica porque no os quiero que os gastéis dinero. Cuando sea pico negro, ya sabéis de qué. E. coli, o por lo menos en mi caso, E. coli y pantacó. Otra cosa que os recomiendo. Mirad de vez en cuando si podéis económicamente analizar cualquier pichón muerto para coger las riendas de los pichones muertos, porque muchos no son sensibles, hay que ver también cómo son sensibles. ¿Cómo ve el amarillo y la blanca? Nada, le han arrancado la cola. Madre mía, qué mala suerte. Qué bueno era eso, Dai. Bueno. Bueno, esto es que estáis pendientes. Bueno, en fin, no pasa nada. Pues espero que os guste el vídeo y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra en YouTube. Os dejo por aquí con unos poquitos de pichones de mosaico. Mirad, qué mosaico. Yo tengo los mosaicos este año, que no enseño ni los mosaicos. Mira qué cosa tan bonita, ahí los tengo dejados que ni le quitan ni los huevos, de verdad, ni los huevos. Mira, para que salgan fuertes y que aguante el que pueda. Mira qué parejita de mosaico. Mira qué padre y qué madre hay. Mira qué padre y qué madre. Y mira qué pichones de mosaico. Hay una pintita negra en el pico, pero bueno, no pasa nada. Espero que os guste. Hasta otra y pasad buen fin de... ¡Hasta luego!